En el tren Salamanca-Pamplona se me ocurrió llevar unos 15-20 ejemplares y en uno de estos momentos tranquilos de paz en el tren me levanté y fui dejando un libro por cada asiento en la persona que parecía receptiva para darme un poco a conocer. Hubo mucha gente que lo recibió muy bien, incluso que lo leyó en el tren y fue bastante divertido, una forma divertida de publicitarse. Los dos libros que he escrito son novela juvenil. Entonces, entre esa es el nacimiento, es la explosión volcánica, como cuando uno mira un parque y ve a los niños jugar, o un gorrión volar, ¿no? Es lo puro. Entonces, yo incito a leerla básicamente para conocer un poco cómo un joven, qué ocurre en la mente de un joven cuando explota por observar la vida. En Pluma de Plomo es una novela psicológica porque básicamente el personaje tiene un mundo interior muy profundo, se lo intento dar y lo abordo. Alguno se preguntará para qué leer a un chaval joven que no tiene experiencia en la vida, es verdad. Al final la juventud tiene que aceptar humildemente que no sabe de las cosas, sabe muy poco. Nuestra generación es diferente a la generación de hace 40 años, es diferente a la generación de 80. Entonces yo creo que leer un libro que aborde esa relación, esa psicología de nuestra generación, una generación que ha nacido en las tecnologías, una generación que ha nacido con una universidad completamente accesible, que se lo dan todo, a veces sin querer devolver las cosas a sus padres. Entonces, el poder conocer esa generación de primera mano es lo que intenta este libro, esta novela psicológica, abordando un personaje adolescente. En Jaca aparecen elementos importantes, la Peñarroel, la Ciudadela, sobre todo, son aspectos que yo introduzco en la lectura para que el lector se identifique con ellos, pero para que el lector externo conozca cómo cualquier aspecto de la realidad cotidiana se puede volver un mito. A mitad de la andada realicé una pequeña pausa. La hierba húmeda de la Ciudadela me masculló entre roce y roce, que me podía tumbar durante unos minutos. Como todo monumento histórico, la Ciudadela de Jaca es turística y a su vez sus rincones más enigmáticos y peculiares quedan reservados al conocimiento exclusivo de los habitantes más cercanos.